для максимального гейминга. Алло. Варенька, а ты не забыла, что мы сегодня идем на день рождения? Tendrás la educación que tú querías. El Ford ya está aquí, es para ti, está para mí. Sí, acerca la universidad para que vayas más allá. El Ford ya está aquí, es para ti, está para mí. Sí, para que puedas progresar y así llegar más lejos. Muy buenos días, queridos estudiantes de la Corporación Universitaria del Caribe, SECAR. Bienvenidos a su tercera sesión de práctica pedagógica 1. Aquí muy contentos de estar ya iniciando temáticas puntuales. Nos acompaña en la mañana de hoy la profe Daisy, la coordinadora de práctica pedagógica. Profe, muy buenos días. Buenos días, profe Marlita. Buenos días, estudiantes. Esperamos que estén muy bien. Les comentamos que por acá el día está lluvioso, sí, está amaneció lluviendo. Haciendo mucho frío. Acá en estudio pues tenemos calorcito, pero afuera está haciendo mucho frío. Esperamos que por allá las condiciones climáticas sean favorables y buenas para todos ustedes. Y sobre todo que estén muy prestos a la clase de hoy. Bueno, como ustedes son de práctica 1, pues básicamente el foro de hoy, pues ahorita estamos ya en todo el proceso de articulación de la plataforma, del diseño de la misma plataforma. Entonces todavía ustedes no pueden ingresar por la misma al foro. Entonces les toca, como hemos venido en las clases anteriores, por la página de Edupol, por gestores, para que pues por favor allá nos colaboren los centros asociados para que puedan realizar sus participaciones. Vamos a estar muy atentas. Hoy el tema es la conceptualización de la práctica pedagógica. Entonces vamos a trabajar en ese foro todas las inquietudes que ustedes tengan con relación a la práctica pedagógica. Y puntualmente en la mitad de la clase voy a pasar un cortometraje que se llama A Cloudy Lesson, que es se llama una lección en las nubes, y ustedes van a contarme ahí en el foro ese rol del docente en esa película. Básicamente quisiera que fuese ese el tema del foro y pues todas las inquietudes que surjan de esa conceptualización de la práctica. Entonces acá tenemos un periódico de SECAR hoy en esa conceptualización de la práctica pedagógica, y entonces esas reflexiones no tienen ningún, pues, digamos, sustento teórico acá, porque pues hacen parte del proyecto que estoy realizando de investigación sobre la práctica pedagógica. Entonces son conceptos que he venido trabajando, son de mi autoría. Entonces vamos a reflexionar sobre eso que es la práctica pedagógica, ustedes que inician ese proceso. Entonces decimos que la práctica pedagógica entonces se constituye como uno de los pilares más importantes del proceso formativo en las diferentes licenciaturas. ¿Por qué es el pilar más importante? Todos los decretos del Ministerio, o sea, el Ministerio de Educación, para que ustedes sepan, le dio un viraje muy fuerte a todo este proceso de prácticas pedagógicas, ¿cierto? Mi profe Daisy, ella maneja mucho todo ese tema de la reglamentación ética, lo trabajó con práctica 3, que me parece fundamental frente a lo de la práctica pedagógica. Y antes de la práctica pedagógica, era vista pues como el hacer, o sea, hagamos, sí. Vayamos a los sitios de práctica y hagamos y ya. Y nos inventamos. Y no tenemos como una visión clara frente a eso. Pero entonces el Ministerio de Educación dijo, un momentico, qué pena, pero las licenciaturas son fundamentales en el proceso formativo de nuestras estudiantes. Y pues obviamente van a ser los maestros que van a mandar la parada, como quien dice, en todos los procesos académicos del país. Entonces vamos a darles una reglamentación y una mirada muy clara frente a estos procesos. Entonces, desde ahí, la reglamentación instituyó la práctica pedagógica como esa herramienta fundamental en donde los estudiantes se hacen,
por así decirlo, se hacen dentro de su proceso maestros. Entonces, por eso es el pilar más importante de esa parte formativa. ¿Por qué? Porque gracias a ella se realiza esa confrontación permanente entre teoría y práctica. O sea, ahí es donde es clave llegar a la práctica pedagógica. En muchas universidades la práctica pedagógica se concebía en los últimos semestres, pero entonces el Ministerio de Educación dijo, no, pues es que no es suficiente que usted vaya a práctica y eso genere unos 10 créditos o unos 18 créditos, porque ese ejercicio debe ser tan estructurado y tiene que ser desde los primeros semestres para que el estudiante logre llenar como todas las expectativas y logre de verdad, cuando termine su licenciatura, tener todo el bagaje académico que se requiere para enfrentarse, exacto, a todo el proceso pedagógico. Entonces, la práctica pedagógica se convierte en ese diálogo permanente, podríamos decirlo así, ¿cierto, mi profe uh-huh. Daisy? Entre la teoría y la práctica. Cuando usted ve la teoría, dice a veces, bueno, ¿y cómo voy a implementar este tema acá? Por ejemplo, las inteligencias múltiples. Uno dice, Dios mío, pero las inteligencias múltiples de Gagner, ¿cómo es que le voy a decir yo a este niño tiene la inteligencia kinestésica o este niño tiene más desarrollada la inteligencia musical o la inteligencia? No, esa teoría de Gagner es para que usted desarrolle todas esas inteligencias en el aula de clase. Con una actividad de música, ¿usted será que puede desarrollar todos los tipos de inteligencia? Claro que sí. La heterónoma, puede desarrollar la inteligencia musical, todas se pueden desarrollar a través de una actividad de música. Entonces, esa confrontación de la teoría con la práctica es la que nos permite también llegar a procesos de investigación. Cuando usted de pronto confronta en la práctica que usted ha visto en su teoría, que el niño a determinadas edades puede desarrollar ciertos procesos y después el niño no puede estar enfrentado, por ejemplo, en la sala cuna, en niños de 0 a 2 años, uh-huh. a procesos escriturales como hacen algunas instituciones educativas de cuaderno o de hojas. Sí, ¿por qué? De planas. Porque, uh-huh. ¿cierto? Mi profe Piaget nos dice claramente que el niño, en todo su bagaje cognitivo, en todo su bagaje motriz, no tiene el desarrollo adecuado para desarrollar esas competencias. Uh-huh. Entonces, si ustedes en las instituciones educativas lo ponen a hacer eso, usted es la profe, la contrataron para profe de esa lacuna, y le dice la directora, usted tiene que hacer esto, profe, ¿usted qué le va a decir? Tiene que tener bagaje conceptual para uh-huh. decirle, bueno, profe, perdóneme, pero yo a eso no le juego. Discúlpeme, porque el niño no está preparado para eso, ¿cierto, mi profe? Exactamente. Es que en sí, en pedagogía, pues hay muchos referentes teóricos y muchos pedagogos que nos dan las bases, ¿no? Y nos dan, claro, los fundamentos para enfrentarnos a un aula educativa y a un grupo de niños y niñas. Pero si bien es cierto, ya la realidad es otra, porque sí, obviamente esos teóricos nos han aportado mucho a nuestra pedagogía, pero ya en el quehacer docente, claro, es donde uno se da cuenta que cada niño tiene su propio proceso, claro, cada niño va a su ritmo, cada niño tiene un proceso cognitivo, físico, emocional, psicológico, claro, diferente, uno es diferente al otro. Entonces, puede ser que tres niños tengan la misma edad, 5 años, 3 años, pero su desarrollo no es el mismo, ¿sí? Claro. Alguno va más avanzadito, el otro de pronto va según las etapas de Piaget, puede, claro, ser, y el otro va un poco más atrasadito. Entonces, ¿qué estrategias como docente me invento yo para que ese niño que de pronto va un poco más atrasadito esté a la par con los otros dos niños, ¿cierto? Entonces, de eso se trata también esa práctica, de observar esas particularidades, individualidades, porque uno no puede, exacto, en educación generalizar a todos los niños, sino mirarlos como uno solo, como una individualidad, y con mis fundamentos y con mi quehacer pedagógico, cómo respondo yo a las necesidades de cada niño, de cada niña. Claro que sí, y tú tocas de esas individualidades, es algo importante que la universidad rescata todo el tiempo dentro de este modelo que tiene, y es el contexto. O sea, es muy diferente que yo enseñe a los niños, nada más miremos Bogotá, si decimos así, de Bogotá de un colegio privado a los niños de Bogotá de un colegio público. Sí. O los niños de una zona rural, por ejemplo, si estamos en Facatativá, es muy diferente cómo se enseña en una vereda
a como se enseña ya en las escuelas del municipio o en las normales. No más los resguardos indígenas. Claro. O sea, aquí tenemos comunidades de estudiantes que son indígenas, no más la educación de ellos claro. es muy diferente a la que se da en una ciudad o en un municipio. Por ejemplo, yo vivo en un municipio que se llama Cogua, Cundinamarca, de Cundinamarca, y es muy diferente la educación que se le da al niño del centro del pueblo, claro. del municipio, a la que se da a los niños campesinos en una vereda, en una zona rural, en la montaña, claro. con unas condiciones climáticas diferentes, de pronto con unos recursos más limitados, con un profesor, con menos planta de profesores, claro. etcétera. Es diferente, es el mismo pueblo, pero se manejan dos contextos muy diferentes. Y uno dice actualmente, dice, cierto, mi profe dice, la educación pública anteriormente era excelente, será la sí. mejor. Y ahorita que hemos venido, a pesar de que hay recursos, en un proceso como retrospectivo en esa parte educativa, pero si ustedes son maestros en ejercicio nombrados, ese es el reto más grande que tienen, y es el de transformar el país desde esas aulas. Nosotros siempre lo hemos repetido acá. Nosotros desde la práctica pedagógica construimos país. Y construir país es precisamente empezar a decir, bueno, si yo soy un maestro de multigrado, mis estudiantes tienen que alcanzar las mismas competencias, como decía la profe, dice ahorita, del estudiante que está en una institución educativa del pueblo, que en cada grado tiene un maestro diferente. Es uno de los maestros de multigrado, si aquí hay maestros de multigrado, los felicito. Eso es yo pienso que es el reto más grande que uno tiene, de tener 20 niños de diferentes cursos en la misma aula, al mismo tiempo, en el mismo escenario, con los mismos recursos. Pero entonces ustedes se pueden volver ahí unos maestros, mejor dicho, de raca mandraca, como dice, porque ustedes son los que hacen la dinámica del aula. Tonucci decía en una conferencia hace unos meses, decía que a pesar de que la escuela ha tenido ahorita infraestructura, porque ustedes saben que le han metido infraestructura a la escuela, sí. ya tenemos unos megacolegios ni los tenaces, sí. ¿no, mi profe? Y también los colegios privados han invertido en mucha infraestructura, en recursos tecnológicos, de pronto han metido también la ficha, pero que la escuela, él afirma que la escuela sigue siendo la misma de hace 50 años. Muy tradicional. Y uno dice, hola, pero ¿cómo Tonucci dice eso? O sea, eso es como el colmo. Y uno dice, sí, es verdad. Y él lo afirma porque dice, el maestro sigue siendo el mismo. O sea, sí, nosotros seguimos formando en licenciaturas a los mismos maestros de hace 50 años con la misma dinámica tradicional. No estoy en contra de lo tradicional, porque lo tradicional hay que rescatar muchas cosas positivas, pero si seguimos siendo los mismos maestros tradicionales, la escuela va a seguir siendo la misma de hace 50 años. Entonces, la invitación que hacemos desde acá y desde Tonucci es que con esas, como decía la profe, dice ahorita, o sea, esa práctica nos debe servir, esa teoría nos debe servir para trascender en esos procesos de práctica. Dice también en la diapositiva que esa teoría y práctica, en esa confrontación, el estudiante rompe esos paradigmas imaginarios sociales. Eso es cierto. Uh-huh. O sea, usted ya se enfrenta a la práctica y ya empieza a romper como con esa estructura que usted venía y traía. Decía yo, de pronto en esta institución se ve de esta forma, pero no. Se trabajan realmente otras dinámicas diferentes. Y cada escuela, decía la profe, dice ahorita también en su discurso, que cada escuela tiene un modelo pedagógico diferente. Exactamente. Y eso es lo que enriquece esa labor pedagógica. Cuando yo digo, bueno, aquí de pronto tienen el modelo de la escuela, hay instituciones, además que hay instituciones que se atreven yo conocí una acá en Bogotá que se llama Celestine sí. Freinet, no sé si sí. alguna trabaja allá, mis respetos, yo trabajé en esa institución. Y les pregunté yo un día en un encuentro, en uno de esos que hacemos los de docentes, todos los sábados nos tenían allá. Bueno, y esta institución educativa, ¿qué tiene de Celestine Freinet? El nombre. El nombre. Ah. Entonces, una institución educativa se llama María Montessori. La pues, pedagogía obvio. De María Montessori. ¿Cierto, mi profe? Si debería ser, y aplicado en todos sus aspectos. Claro, si se llama Alberto Merani, uh-huh. pues obviamente sigue todos los preceptos de Alberto Merani. Pero esa institución particularmente era esa, yo decía, y muchas se llaman así, porque no tienen claro cuál es su modelo pedagógico. Y entonces, cuando no tiene claridad de modelo pedagógico, entonces es una mezcolanza de cosas y no hay claridad en procesos ni en claridad en todo. Pero entonces ustedes van a ver enfrentados a todo ese mundo de alternativas, de y desde aquí se les va a formar para que ustedes se enfrenten y salgan victoriosos en todas esas empresas. Además que ahí yo te hago como un aporte que Colombia sí ha tratado sí. de implementar, más que todo pues en sus instituciones privadas, muchos modelos europeos, sí. muchos modelos de afuera, muy bonitos en el papel, muy bonitas las teorías, bueno, todo lo que compende al a un modelo pedagógico específico.
pero no nos detenemos a pensar en nuestro contexto y en nuestra realidad, porque traemos modelos de otros países para aplicarlos en nuestro contexto Sí, claro. y vienen de otros países de un contexto totalmente diferente, una cultura diferente, unas tradiciones muy diferentes. Totalmente de Pero es acuerdo. como lo que dice también la profe Marlita de la invitación, también invitarlos a que ustedes como docentes aterricen esos modelos, porque pues son muy buenos referentes, Excelente. pero aterrizarlos en Colombia, en su municipio, en su vereda. ¿Cómo lo Excelente. adapto yo a mi contexto, a mis niños, a la gente que está alrededor de la escuela? ¿Cómo adapto yo ese modelo pedagógico y cómo me atrevo yo como docente, porque ustedes lo pueden hacer, a Claro. ser novedosos, arriesgarse, a ser recursivos y mirar a ver cómo, qué estrategias me invento yo, pero para atender a las necesidades en Colombia y en mi contexto colombiano. Exactamente. Muchas gracias por tu aporte, mi profe. Dice entonces también que entonces el estudiante rompe esos paradigmas imaginarios sociales para adentrarse en el conocimiento de su contexto específico para desde allí empezar a construir herramientas de enseñanza-aprendizaje que aporten a dinamizar esos procesos del aula. Es todo lo que acabamos de resumir dentro Exacto. de todo este proceso. Mi profe, ¿participaciones en el foro Sí, tenemos? por acá, bueno, tienen una pregunta de práctica, pero después su merced si me da un espacio se la Claro, mi respondo. profe, claro que sí. Reportando asistencia desde Sahagún, Andri Serpa del CAU Sahagún también, Lucía Padilla también de Sahagún, Nidia Joana López de Tunja, nos reporta asistencia Laura Tatiana Domico, ella es de Dabeiba. Están reportando asistencia, pero no nos Excelente, muy están bien. participando en la pregunta Bueno. fora y está consignada para que ustedes den causupia también, para que ustedes den respuesta a esa pregunta problema. Gracias, mi profe. Dice, perdón. Dila, tranquila. Mira, señor, qué pena, pero no se les escucha nada. Casi nunca les escuchamos. Bueno, vamos entonces a ver qué podemos hacer con la parte técnica. Vamos a hablar un poco más fuerte, mi Sí, de profe. pronto. Con el permiso de ustedes acá, vamos a acercar el micrófono, a ver si de Si de pronto, pronto y hablar un funciona poquito mejor. más duro, ustedes nos dirán. Ustedes nos siguen reportando si se está escuchando bien o mal. Seguimos entonces acá con la presentación. Entonces vamos a ver el objetivo y pasamos entonces a nuestro Cloud Lesson para ver qué pasa. El objetivo fundamental del objetivo fundamental de la práctica pedagógica es estructurar ese espacio de formación académico pedagógico, en donde la reflexión permanente a partir de las vivencias cotidianas en las aulas de clase se constituye en la base fundamental para generar procesos analíticos e investigativos en pro de optimizar el quehacer pedagógico. Entonces, ese objetivo fundamental de la práctica, estructurar ese espacio de formación académico-pedagógica. ¿Qué significa lo académico? Lo académico es la formación teórica, la formación investigativa, la formación conceptual. Toda la formación que ustedes puedan obtener a nivel académico y pedagógica, que tiene un fundamento, porque ustedes son maestros, en donde esa reflexión permanente, ese qué hacer en el aula, o sea, ustedes van a reflexionar en la práctica pedagógica permanentemente sobre ese qué hacer en el aula. Dice la profe, dice algo muy cierto, que el propósito del estudiante cuando están en el aula haciendo apoyo pedagógico, que lo van a empezar a hacer ustedes este semestre, no es el de criticar al docente del que ustedes están recibiendo toda esa primera visión de educación, sino es de ser ese apoyo permanente en donde ustedes pueden mirar con un ojo crítico. Crítico es una observación formativa, ¿no? Ese ojo crítico les permite a ustedes decir, bueno, entonces esta profe, me encantó esa clase porque los niños estuvieron dinámicos, estuvieron activos, dieron opiniones, participaron, y de verdad, la profe hizo como una actividad en donde ellos recordaron conocimientos, reforzaron conocimientos y también interiorizaron esos conocimientos. ¿Qué metodología utilizaría? Entonces averigua todo eso. Y si no, entonces usted dice, no, la profe no tuvo esa dinámica de la clase, de pronto hubiera podido realizar esa actividad. Entonces es como analizar lo que ella hizo y ustedes también como dar opciones diferentes para que crezca ese escenario pedagógico. Entonces, de esa cotidianidad en el aula, hablábamos ayer con el profe, frente a lo que decía, dice ahorita la innovación y la investigación. Nosotros en el aula de clase tenemos el escenario
permanente de la investigación. Lo que pasa es que no lo sabemos utilizar. El escenario del aula de clase es fundamental para generar preguntas de investigación, para dinamizar los procesos de la misma clase. ¿Qué pasa? Uno dice en un proyecto de aula, a veces los pone ustedes cuando empiezan a ver ustedes proyecto de aula, busquen la necesidad de sus estudiantes. ¿Cómo cuesta buscar un tema de interés de los niños? Ay, sí. Y ellos lo tienen permanente. O sea, se entró una mariposa al aula de clase. Y bueno, yo les tengo mucho miedo. Pero había una compañera que no les tenía miedo. Y ella y eran unas mariposas, pero que tú no te imaginas. Y de ese proyecto de la mariposa del aula de clase, surgieron tantas preguntas en los niños que se pudo realizar un proyecto sobre los insectos. Y entonces hablamos de cómo era el proceso de desarrollo de la mariposa, escribimos cuentos de la mariposa, miramos cómo los tipos de mariposas, la importancia de las mariposas en el medio ambiente, o sea, de ese tema surgieron montones de cosas. Y un proyecto de investigación que puede durar, muchos estudiantes dicen, un proyecto de investigación les puede durar de un día a un año, ¿cierto, mi profe? Sí, y hasta más. Y eso depende del docente. Entonces uno dice, ay, ¿dónde está el secreto, profe? Uh-huh. En la pilera que usted le pone a todos los procesos y en la innovación que usted le va dando a todo ese escenario pedagógico que tiene en sus manos. Entonces, perdón, profe. Y en el interés, o sea, precisamente los niños tienen tantas dudas, tantos aportes que darnos a nosotros los docentes, que está también el interés que uno le ponga a esas dudas, esas incógnitas que los niños tienen en el ámbito escolar, que surgen de una actividad en el parque, como de pronto una actividad dirigida en el aula, pero una simple duda, lo que dice la profe Marla, claro. De ahí sale un gran proyecto de investigación, pero es también el interés que le ponga el docente a eso, porque si uno va como por cuidar niños a un jardín infantil o como por trabajar, no, ese no es el rol de un verdadero docente. El rol de un verdadero docente es estar precisamente presto a esas novedades, a esas situaciones de investigación que se pueden dar en el aula y darles la importancia que se merecen, porque todo lo que es referente a los niños es demasiado importante, todas sus dudas, todas sus necesidades, todos sus aportes, porque es que uno de los niños aprende también muchísimo. Entonces es importante ese interés que el docente le da al niño y a sus interrogantes. Claro que sí, por ejemplo el de las mariposas. Yo puedo acabar el proyecto pedagógico hoy, entonces digo, no, la mariposa es un insecto que se entró aquí al salón y bueno, ya lo sacamos y acabó. Proyecto le duró ese día. Sí. Pero usted coge esa mariposa y entonces les dice, bueno, ¿ustedes saben cómo nacen las mariposas? ¿Dónde viven las mariposas? ¿Cuánto dura la vida de las mariposas? Que la mariposa es un qué, será un animal vertebrado que tiene, que es como la vaca que tiene. Ahí ese proyecto usted le puede dar para un mes. Y si es más ambiciosa, entonces involucra a los padres de familia en el proceso y le puede durar muchísimo tiempo el proyecto pedagógico de aula. Yo cuando tenía mi jardín, yo tuve jardín infantil, lo tuve durante 6 años. Yo hacía proyectos pedagógicos transversales y cada proyecto lo hacía por 6 meses y eso era una machera. Los niños aprendían y eran felices haciendo todos los procesos de trabajo porque es algo rico. O sea, es tan rico hacer eso y no, aprender a leer y escribir a partir de un proyecto es muy lindo. Sí. A usted le dicen en transición, profe, se tiene que sacar leyendo y escribiendo a los niños. Sí. Mm. El reto es el mío. O sea, yo veré si utilizo el método silábico o utilizo el método global. Utilizo el método, hay miles de métodos de lectoescritura que vamos a hacer un taller con la profe Daisy. Uh-huh. Si no es este semestre, el próximo, donde ustedes van a abrírseles la perspectiva de todos los métodos de lectura y escritura que pueden implementar en sus aulas de clases desde los 0 años. Entonces, los voy a dejar en compañía de un video que voy a pasar desde acá, que se llama A Claudie Lesson. Es un video muy corto y quiero que le pongan muchísima atención al rol de ese maestro con ese niño. Entonces, arrancamos con el video, mi profe. Thank you.
Listo. Entonces, ¿les gustó el video? Muy lindo. Ese muy video, diferente. Bueno, profe, analicemos un poquito el video, a ver qué más nos dicen nuestros estudiantes. ¿Viste al profe, cierto? Sí. El profe ya era una, pero no era un sardinito, ¿no? Ya era cuchito como nosotras. Y el niño es el que ustedes se van a encontrar en el aula de clase. ¿Qué pasó con ese maestro que le tenía todo muy bien diseñado para la clase? No tenía todo perfecto. Tenía su instrumento para enseñarle a hacer las nubes al niño, tenía todo y tenía su instrumento. Y tenía su técnica y su metodología para enseñarle. Pero ¿qué pasaba con el niño? ¿Podía o no podía? No, mi podía. Profe. No podía. Él no podía hacer las nubes como él le indicaba que las hiciera. Y de tanto hacer y hacer, pues dañó el artefacto que el profesor tenía. Pero mira lo bonito que, digamos que de un daño, de un error, lo bonito que sale es nuevas formas de hacer. Exacto. ¿Y a partir de quién? Del niño. Claro que sí. Y será que el docente, miren la actitud del docente cuando se le dañó el aparatejo. Yo no sé qué hubiera hecho, o sea, si a mí se me daña el aparatejo que llevo yo para mi aula de clase, para hacer la clase, ¿qué harían ustedes? ¿Se pondrían furiosos? Uno, obviamente, yo creo que muchos de nuestros estudiantes dirían, no, este muchachito tan necio, tan cansón, dañó toda la clase, y se le dañó a usted la clase. Pero mire el profesor, ¿qué hizo? Mm. Sacó provecho de ese error de ese niño, y hizo la clase una dinámica. Participenos en el foro, contándonos sus opiniones frente al video. ¿Hay ya hay aquí algunas participaciones? Dice aquí una estudiante del Causupia, dice, quien tenga a su cargo la educación de alguien, debe poner en ello toda su energía. Ha de multiplicar las solicitaciones, debe de comunicarle los saberes y los saber hacer más elaborados. Debe de equiparle cuanto más mejor para que cuando deba encararse solo al mundo, pueda asumir lo mejor posible las opciones personales, profesionales o políticas que tendrá que formar. Mil excelente, gracias. Muy buena participación. Muy bien. Dicen por acá, reportando el CIMITI, nos dicen que el audio ya está mejor, que ya nos escuchan mejor también. Qué bueno. Causupia. Dice acá, bien, dentro de las actividades que me encanta realizar con mis niños son los proyectos de aula. Le permite a los niños aprender y también uno como docente. Los chiquitines son una cajita de sorpresas y muy inteligentes. Lady Lorena. Muy bien. Muchas gracias. Ya nos dijeron acá de que el audio ya se escucha mejor. Acá hay una, dice, respecto a la pregunta, el rol del docente profesional se hace realidad en su práctica pedagógica. Ella sí configura en el conjunto de conocimientos que dan forma a los contenidos que se enseñan, pero también en la formación de habilidades necesarias para enfrentar el hecho pedagógico. En este sentido, el maestro es un profesional reflexivo que analiza sus propias prácticas, resuelve problemas e inventa estrategias. Es un proceso metacognitivo que le exige identificar sus conocimientos y habilidades al momento de comunicarse con sus estudiantes. Es capaz de gestionar las condiciones de aprendizaje y de interactuar a través del tratamiento de la información para que cobre sentido en el aula. Muy bien, excelente. Muchas gracias por sus participaciones. Muy bien, entonces les invitamos a seguir participando muy juiciosamente a través de ese foro y también con el contenido del cortometraje. En relación del video, ahí está la pregunta. Continuamos aquí con nuestra presentación, entonces vamos a avanzar entonces en las generalidades de la práctica. Entonces tenemos cuatro generalidades que quiero tratar en el día de hoy. Uno es la práctica pedagógica como transformadora. O sea, decimos que la práctica pedagógica tiene una característica fundamental que es ser transformadora. Y en ella se enmarcan diferentes propuestas educativas que se encuentran a lo largo del territorio nacional. O sea, esas propuestas pedagógicas dentro de la práctica pedagógica que se realiza en las universidades tiene un impacto importante. ¿Sabes por qué? Porque la práctica pedagógica se pretende que llegue, aquí en la universidad hay algo muy claro dentro del modelo que es cognitivo-social, que impacte esas comunidades donde ustedes se encuentran, y cuando se impacta la comunidad se encuentran unas propuestas educativas. Aquí en EduPol yo he conocido experiencias educativas innovadoras de la práctica pedagógica
que han merecido premios Ondas de Conciencia, que han merecido premios de la cultura, que han participado en construcción de currículos propios y aparecen dentro de esos escenarios estudiantes participando en la construcción de esos procesos, que trabajan con comunidades y con madres comunitarias a niveles de 6.000 capacitaciones de madres, uh-huh. y son estudiantes que promueven a través de sus prácticas pedagógicas esas transformaciones. Entonces, sí se consiguen, diría yo, conocemos experiencias significativas que surgen de esas prácticas, y entonces por eso es que para la Universidad CECAR son fundamentales, y la apuesta que le hacemos a estas prácticas es muy grande, porque hacen parte de esa formación, como hemos venido diciendo, fundamental del maestro. Y le apostamos a esas prácticas porque sabemos que la universidad va a tener una gran incidencia a nivel nacional y que vamos a conocer esas prácticas significativas que ustedes nos van a dar a conocer a nosotros y que las vamos a poder llevar a Sincelejo, a muchos lugares, para que conozcan cuáles son las transformaciones sociales que ustedes realizan desde estos escenarios que les proponemos. Entonces, en el territorio nacional convergen culturas, conocimientos, experiencias a nivel regional, departamental o local, que son fundamentales dentro del proceso de práctica pedagógica. Vamos a ver la generalidad 2. La profe Daisy les decía eso ahorita, decía ustedes, ahora hay comunidades indígenas que son otro referente importante y fundamental, y que estamos volviendo a lo tradicional en nuestra práctica pedagógica. Estamos rescatando eso, esa tradición oral, rescatando eso, y aquí ya estamos ingeniándonos un proyecto también a partir de esas tradiciones orales que estamos ya proponiendo aquí, y que ya creo que el próximo semestre será una realidad con medios acá en EduPol. Entonces vamos a darles una gran sorpresa lo antes posible, y surge también de esas necesidades de la práctica pedagógica de ustedes. También nosotros hacemos investigación desde acá como docentes, uh-huh. y también proponemos cosas para que ustedes mejoren esas prácticas. Dice como la segunda generalidad, la práctica pedagógica entonces se constituye como uno de los pilares más importantes de ese proceso formativo de las diferentes licenciaturas, ya que gracias a ellas se realiza la confrontación permanente de teoría y práctica, que fue lo que vimos ya anteriormente. Vamos entonces a la generalidad número 3, que está aquí, dice, es donde el estudiante rompe paradigmas e imaginarios sociales para adentrarse en el conocimiento de su contexto específico. Desde allí, entonces, cuando usted rompe ese paradigma y entra a ese contexto, empieza a construir esas herramientas para que usted dinamice ese proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula. Solamente aquí, solamente en ese escenario pedagógico, es donde usted empieza a construir las herramientas, solamente usted como estudiante. Nosotros acá le podemos decir, usted diseña un proyecto pedagógico de aula, pero la herramienta la tiene usted, uh-huh. y el diseño lo hace usted. El diseño que hace Daisy de un proyecto pedagógico de aula es diferente al que yo puedo Exacto. proponer, porque a mí se me puede ocurrir una idea diferente. Por eso, si de pronto dos estudiantes están en el mismo sitio de práctica, y le dicen a la profe, dice, no, profe, o me dicen a mí, profe, no, nosotros estamos en el mismo sitio de práctica, vamos a hacer un proyecto de aula, les decimos nosotros, no. Diferente. Es diferente, porque mi percepción, mi proyecto de aula en mi curso puede ser diferente al proyecto de aula, el interés del proyecto de aula es diferente al de Daisy. Entonces, yo camino diferente porque son diferentes. Pensamos puede ser diferentes. Claro, puede ser el mismo contexto, pero ya el escenario del aula es diferente. Incluso si es el mismo escenario, si trabajamos en jardín o trabajamos en el mismo CDI, no. y yo detecto que el interés de los niños es por el arte, y Daisy detecta que el interés de los niños es por el lado de las ciencias, que están inquietos con los fenómenos naturales o con la lluvia, ella detectó ese interés, yo detecté el interés del arte, pues entonces son proyectos totalmente diferentes. Entonces, por eso la herramienta que les damos a ustedes puede ser el diario de campo, pero por eso mi percepción de diario de campo es diferente al de Daisy, porque es mi herramienta, pero la que le da la dinámica y la que le da la pertinencia soy yo. Y quien le da sentido es el docente, ¿no? Porque lo que dice la profe Marlita, puede ser el mismo grupo de niños. Claro. Podemos las dos estar trabajando con 20 niños, el mismo grupo, mismas edades, pero mi percepción es diferente a la de la profe Marlita. Claro. Entonces ella puede hacer un proyecto totalmente diferente al mío, porque concebimos
las formas de hacer o esa situación que se está presentando en el aula la percibimos de manera diferente y yo me puedo inventar una cosa muy Claro, buena, creativa, claro, dinámica con ese mismo grupo y claro. la profe Marlita se va a inventar otra cosa totalmente diferente que también apunta a esas necesidades de los niños totalmente diferentes. Sacamos dos proyectos con el mismo grupo muy buenos y los niños contentos. Claro, Pero excelente. es la perspectiva que uno le da, el enfoque, las formas de llevar a la práctica precisamente todos esos conocimientos, entonces, Claro. diferentes, Y entender vamos a eso. la última generalidad, mi profe Daisy, para ver nuestras participaciones del foro. Y dice esta última generalidad, la investigación transforma ese proceso de aprendizaje, siendo este permanente y la dinámica del aula adquiere una connotación especial en donde se construye conocimiento y se dinamizan procesos, siendo como base fundamental el aprendizaje significativo. Aquí hemos hablado de los saberes previos, Daisy habla muchísimo de eso y de eso parte el aprendizaje significativo. De siempre entender que nosotros no estamos en el aula de clase enfrentados a tabulas rasas, como decía nuestra educación tradicional, sino son un mundo de personas con un montón de experiencias De y de vivencias, de vivencias experiencias, de diferentes conocimientos. que nos dinamizan la clase totalmente. Exactamente. Entonces, ahí nuestra práctica se constituye como investigativa y van a darse cuenta que el mismo escenario que ya hemos planteado y organizado con la coordinadora va a ser una experiencia significativa desde que ustedes empiezan su práctica. Bueno, mi profe, terminemos Listo. entonces con nuestros estudiantes. Entonces acá de Cauduitama, Viani Serrano nos dice, en esta situación vemos a este hermoso alumno que aunque no pudo hacer las nubes, nubes es con B, con el método que le estaba enseñando su docente, al dañarse el artefacto, el docente no sabe qué hacer y el niño de la forma más ingeniosa aprovecha y ahora las nubes son más divertidas. Educar debe ser divertido. Excelente, qué bonita reflexión. Eso es cierto. Por acá Sandra Milena Vargas nos dice desde el Causupia, el rol del docente es el de analizar e innovar con todo lo que está a su alcance para interactuar y estar presto en todo momento a dar respuesta a cada proceso educativo con buena actitud y amor, y enseñando desde el ejemplo y a la medida de cada uno de sus alumnos. Muy Otro bien. último nos dice por acá, se puede evidenciar que no todos los estudiantes tienen la misma manera de aprender, pues cada uno tiene su pequeño universo que Excelente. nos puede sorprender al buscar una manera diferente y más creativa de entender las cosas. Muy Lisset bien. Dayana del Causupia. Tú decías que hay una pregunta que tú querías profundizar, mi Sí, profe Daisy. respecto a la práctica pedagógica, aquí nos preguntaron que cómo iba el proceso de afiliación a la ARL. Felicitarlos a los que estuvieron juiciosos diligenciando el formulario de ARL. Hasta ahora llevamos la mitad de los estudiantes. Muy bien. De casi 800 estudiantes, llevamos un poquito más de 400 que estamos enviando ya. Ayer se envió el primer paquete de estudiantes para afiliación a ARL. Excelente, mi Esperamos profe. tener respuesta la próxima semana para ya empezarles a dar a ustedes los documentos. Pero pues falta la mitad y sobre todo ustedes estudiantes nuevos de práctica 1, que ustedes son más, lo que no sepan llamen, lo que no sepan pregunten por el correo, déjenme si quieren el correo personal porque nos ha tocado con algunos Sí, claro. estudiantes a través del correo personal enviarles el formulario para que lo diligencien, poder tener los datos y enviar la afiliación a la ARL. Ya saben, hemos sido muy reiterativas en eso, desde la coordinación también. Sin afiliación a ARL, ustedes no pueden presentarse a las instituciones a hacer su práctica. Entonces necesitamos que los que no lo han hecho terminen de hacerlo porque si no se van a empezar a quedar atrasados en documentación y en su práctica pedagógica. Después vienen los problemas, las bajas notas y pues algunos de pronto pueden llegar a perder la práctica por no haber simplemente iniciado bien y a tiempo con con el diligenciamiento del formulario de ARL. Entonces a ponerse las pilas, escríbanos, llámenos. O bueno, yo el lunes les voy a volver a enviar el Claro, mi correo profe. a todos. El que ya lo diligenció, no lo vuelva a diligenciar. Pero el que no lo ha hecho, por favor, póngase las pilas para poder enviar el próximo paquete de estudiantes para afiliación. Listo, mi profe dice. Entonces, mis queridos estudiantes, ya esta semana tienen la plataforma para que la puedan explorar. Va a ser, es diferente a la de los otros cursos porque práctica es un proceso totalmente diferente. Y entonces nos vemos en la próxima clase con toda la energía. Que tengan un feliz fin de semana. Y muchas Bendiciones. gracias. Listo.